llega un hombre que con la boca cerrada nos va a dejar con la boca abierta. ¡Con ustedes, Tato! Hola. ¿Qué más, papá? ¿Qué más, eso? ¿Qué? Hola. Arceo. ¡Habla, habla! ¡Hola! Siente por acá. Gracias. Tato, comediante, ventrílocuo, ¿cierto? Así se dice. Así es, sí. Ventrílocuo, que tiene grandes personajes y que nos divierte en Sábados Felices. ¿Vos te llamas Jorge William Muñoz Cortés? Sí, señor. Jorge, el... ¿usted no sabe que llamaba Jorge? Le regalo el William. ¿No te gusta? Casi no. ¿Oíste, William? No, metiano, yo te voy a decir cómo te gusta que te digan. Corazón. ¿Sos de Popayán o de Villavicencio? ¿Dónde sos vos? Porque yo ya dudo aquí con la gente. Soy nacido en Popayán. ¿Naciste en Popayán? Sí, criado en San José del Guaviare. Y hace 17 años vivo en Villavicencio. ¿Te gusta la mamona? Sí, tengo una... Una preferencia por esa carne. Sí, claro, claro. La mamona o el amarillo a la Monseñor. Uf, delicioso. De los platos más ricos de este platanal y llamado Colombia. Tengo récord en Villavicencio, pues en la familia, de preparar muy, muy rico el amarillo a la Monseñor. Me encanta cómo cambió ese récord de espectro, ¿no? Tengo récord en Villavicencio y todo el mundo... ¡Ah! Pues en la familia ya se redujo a 5 pelagatos, ¿sabes? Cuatro. ¡En la familia, 4 pelagatos! La gastronomía de Colombia es muy rica y el llano, hombre, por Dios, sí. La mamona, la mamona. ¿Quién no le gusta una buena mamona? Estamos hablando de la comida, señora. Vení, ¿prestaste servicio militar? Sí, señor. Parce, ¿te tocaron combates? No. Entonces, ¿qué pichurria de prestada? ¿Qué hizo usted allá, pues? ¿A embolarle las botas de los soldados o qué? Yo presté servicio militar en San José del Guaviare, en el batallón Joaquín París. Ay. Y caí enfermo de un pie arrancando. La técnica. Hay que arrancar. ¿Arrancando? O sea, ¡ay, me tropecé! ¡Ay, mi coronel, no voy a poder! Y mire, mire. ¿Serio? Sí, y gracias a eso... Pues en un dispensario ya con la pierna, con el pie elevado, viendo Sábado Felices, Festival Internacional del Humor, veía yo grandes ventrílocuos y humoristas, decía yo, tan bacano, ¿cómo será? Y empecé a practicar con una media la ventriloquía. Yo sé hablar con el estómago, ¿cierto? Por ejemplo, el estómago a veces me habla y me dice, tengo hambre, ¿cierto? Y cuando estoy muy lleno... O sale la voz por otro lado. Saca, eso es cuando estoy muy lleno. Vení, ¿tu familia te apoyó? O sea, cuando tú dijiste, voy a ser ventríloco, ¿te apoyaron o qué? Te digo, no, que está loco, mano. Ahí me decían, ¿usted cree que ese muñeco le va a dar para vivir? Y hoy en día ya no lo dicen más. El día comiendo, es que veis, sí, le dio para comer. Vamos con el muñeco, venga, tráigalo. ¡Que pase el muñeco! ¡Véalo! ¡Vea qué belleza! Gracias, Nixon. ¡Qué belleza! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Suso! Mucho gusto, Tato. Hola, masita. ¿Cómo es que dice usted? ¿Hola qué? Masita. ¿Este man te paga bien? No. ¿No? Yo siempre he dicho, un día de esto te va a decir el gato del Internacional Show de Tato y yo... Y callao. Te vas a revelar. Esa es la actitud. Si no te paga bien, no. Pero si le pagas, tú no pagas bien. Pero mire cómo lo tengo. Chicanero. ¿Sí le entendieron por cómo lo...? Tato, Jorge. Tenemos una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Y aquí no lo podemos gozar, vos y yo. Hágale. No lo podemos gozar. ¿Vos te imaginas? ¿Qué estoy...? ¡Ay! ¿Cómo digo yo? ¿Vos te imaginas? ¡Ah, qué caja! ¡Ah, qué cusca! ¡Ay, no estoy...! ¡Ah, qué chimba! No. Eso no. Son aquí mis favoritos. Míreme esta belleza. Ah, ¡ay, con razón!
Y deme esto. O sea, con razón no me dejaban entrar a mi estudio. ¿Tienes muchos juguetes? Sí, señor. Se ve que eres maduro, se ve que eres... Mira esto, esto es una... ¡Thundercats! Sí. Ah, de los Thundercats. Ese me lo regaló Piroberta. Sí. Ah, ¿Piroberta? Sí, de cumpleaños. Piroberta te regaló esto con la espada, es una señal. Con la espada del Tugurio. Sí, la espada que a uno le quiero ver. ¿Cuál, cuál Tugurio? ¿Augurio? No, mire, es que tenemos aquí cuando esta que es para el oso al baile del vestido. Vilma participó en Playboy, entonces está casi en pelota. Está casi en pelota. Vea, tienes todos aquí: Vilma, Pedro. Ven aquí. No, qué hermosura. Mírame. Este tiene una historia especial. ¿Este tiene una historia? ¿Y haces que la cuente él? ¿O? No. Yo que se hace la vestido y él la va a contar. Y yo, perdón. Este personaje ese es de 1960 y me están ofreciendo 2 millones de pesos solo por el muñeco. Pero pues imagínate cuánto vale la colección completa. ¿Y qué estamos esperando? Pues? Pero oiga, tengo amigas que han dado el muñeco por menos. Retarte el peluche gratis, prácticamente. Claro, claro, claro. Espera, Tato, ¿usted lo vendería? Yo de una. No, si esto no... No, y aún así, de verdad, agradecemos ese regalo para este programa. Déjelo. Ahí sí le damos mal el miquito este. Hermoso. No, es que sigue, mire, es que este hombre tiene, vea. Mire, vea, esto toma fotos. Sí, tenés... Este no toma fotos, este es el 3D de nuestra época. Ah, Viewmaster. Míralo hacia la luz. ¡No! Y esas viejas en pelota ahí. ¡Ay! Fue una... ¡Ay! Me salió el negro del WhatsApp, casi me dañó un ojo. Y a ver, yo veo. ¿Qué está sacando? Mírame esta belleza. Es el abuelito. ¿Cierto? ¿A qué hora se viene el abuelito? Mire, claro, mire. Y esta belleza. Todos son con la T. Sí. Tato, el nombre se lo puso un bebé, la verdad. ¿Ah, sí? La primera vez que yo salí a hacer un show lo hice en un colegio para el Día de la Madre. Y en primera fila había una señora con un bebé que decía, mie tato, mie tato. Y la señora le decía, no, no es un gato, es un mico. Mie tato, mie... Ese niño que hoy debe tener 28 años... Es usted que está viendo en su casa. De esa, mie tato, mie tato. Y la mamá, usted no mejoró. Que no es un gato bobo. Que es un mico. Usted reaccione, Neider. De esa, mie tato, mie tato. Y de ahí para allá los dejé todos con la T. Con la T, mie tato. Ah, y este es... Tito. Tito, emollo. Está Tato, Tito, el abuelo Tomás, la abuela Tere, Tránsito Tatiana, Teo, Tamalio, que es la lechona. Tamalio, que... A mí me encanta la señora, que es como toda... Tere. Tere, ah, la abuela Tere. Golosa. Sí. Esas de esas veteranas sabrosas. A ella le gusta la vaina. Ah. Ay, si se metió usted, ¿le gusta? A ella le gusta la vaina. ¿Pero qué es la vaina? Ay, papá. Le encantan los pollos. ¿Los pollos? Sí, ella mantiene un maicito en la cartera para llamar los pollos. Ay, ¿usted le cantan qué? No, a mí me gustan es las nenas. ¿Y tienes novia? Chisto. Sí, okay. sí tengo, pero no me doleteé aquí, que es que estoy buscando hoy también. ¿Y tienes unas asistentes muy lindas, Fufu? Yo, sí, Ave María, Milton es divina. Perdón, Milton es una persona de... Yamile, la esposa de Milton. Aquí te los pongo tus... Si no, o si quieres, dejé varios acá. No, sabemos que vale plata. Con este, Ave María. Con y ese, lo tenía, ese lo tenía mi suegra de ponerlo en el pesebre. ¿Ah, sí? Sí. Y yo de fregarla todos los años que me lo regalara, ay, lléveselo.
Ay, vea, ella debe estar bien. Le regalé 2 millones. Y yo no sabía. Tan boba yo. La prima es que haya regalar, voy a averiguar. Venga, ¿cuánto vale este muñeco para decirlo a este bobo? Venga, Tato, señor. Vamos a hacer una cosa. Ahorita tenemos mis más... favoritos. ¿Cuáles son los míos? No, usted no tiene... Tan no, lindo como mira. Sáquenme los míos. No, lo suyo es muy chiquito. Papá, a mí me dicen el Niquito del WhatsApp. Está bueno. Venga, mande a esa cámara. Venga, vamos a comerciales y ya regresamos en Desusos Show. Vamos a comerciales y ya regresamos en Desusos Show. Sesión que se llama Curiosidades. Curiosidades. No, pero me están cantando más como lo dice la gente. La sesión se llama ¿cómo? Curiosidades. Ay, ya caes. Con ese meneíto. Venga, esto es que esto me lo pasaron en la información. ¿Esto es posible o no? ¿Haces voces diferentes al tiempo? Pues interrumpe el uno al otro, que es como cuando estamos con Tato y los otros personajes que están dialogando y pues uno prácticamente interrumpe al otro. Exacto. ¿Te puedo? Sí. Hacer. Okay. Voy a prestar, por ejemplo, listo. Entonces, vamos a sacar aquí. Póngale cuidado cuando le meto. ¿Cómo son? O sea, porque eso de hacer... ¿ahí? Sí. Entonces. Hola. Hola, buenas noches, señor Suso. ¡Ay! ¡Me morí! ¿Y Landón qué sí es? ¿Y tú con quién vives? Con mi mamá y con mi papá y ¿con quién? Conmigo. Ah, ¿usted vive, son hermanos? Sí. Lastimosamente. Ah. ¿Él es tu hermano mayor? Sí, señor, y lo quiero mucho. Un besito. ¡Ay, hermoso! Y él... Hablando. Venga. ¿Te ha pasado que esté en el show? Porque uno a veces, o sea, con uno aquí, ¿sí me entiendes? Y depende del estado de ánimo, otro aquí. No, señor. No, hombre. Le tuve que manejar un tercero. ¿No le da pena con Tito, hermano? Él es muy groserito. ¿Sí, muy grosero? Él siempre es así. Ay, tan bobo. ¿Y a ti no te gusta la gente grosera? No, señor, yo soy muy decentico. Ay, venga. ¿No te ha pasado que a veces estás con tan y te confundís de las voces? Una vez me pasó. ¿Sí? Sí. O sea, como que ahí es donde yo aprendí a hacer imitación porque a mí me tocó hacer el lado de Tito. Entonces la saqué. No, que yo a veces he estado con una aquí y otra aquí y me confundo. Yo no sé si es Nicole o Brigitte, entonces no sé a quién poner a hablar. ¿De qué está hablando, señor Don Suso? De la gente, dos muñecas que yo tengo. Yo tengo dos muñecas. ¿Inflables? No, no. No. Estas ya las inflaron. Venga, yo le explico. No, señor. No. Usted no explique que estamos en horario familiar, caballero. Explique, chiquito. Chiquito. Pues él, hombre. Ah, él. Vale, yo estoy mirando en serio al muñeco. ¿Qué cosa tan loca es? Con 3 invitados aquí. Ay, hermoso. No. ¡Qué diabetes tan berroco! Señor, dendíselo, pero no lo multiplique. Venga, parce, en la sesión de curiosidades, Jorge, yo le hablo, yo sé que... Jorge, ¿naciste con un riñón? Sí. ¿Y cómo te diste cuenta? Muy tarde. La verdad. 11 de la noche. ¿Cómo es que muy tarde? No, a mis 38 años. Ay, ¿y qué pasó? Sí. Pues ibas por la calle y dijiste, me falta algo, debe ser un riñón. ¿Cómo uno va por la vida así? ¿Cómo así, man? Sí, entré a la clínica por un síncope y entonces empezaron a revisarme. Me empezaron a hacer ecografía general de todo. Entonces empezó la señora...
la doctora, y bueno, y mire con el ecógrafo y, señor, dése la vuelta y... No se imagina lo que le metí. No, señor. Hasta que me dijo, ¿a usted le falta un riñón? No se lo vemos aquí. Y no lo encontró y no, no. ¿Usted nunca tuvo un nunca, riñón? Nunca lo tuve. No. Ah, no. Ay. El papá lo dejó incompleto. Ah, sí, lo dejó incompleto. Lo sacó antes de tiempo. ¿Tú sí tienes todos los riñones, chiquito? Sí, señor, yo tengo tres. ¿Tres riñones? Ah, él no sabe contar. ¿Y tú cuántos riñones tienes? Uno nomás. No, hombre, eso no es un riñón. ¿Tú no sabes qué es un riñón? Sí, aquí están todos ahí, pero sí, tengo uno nomás. Ah, bueno. ¿Y usted tiene tres? Sí, señor. ¡Ay, es mocho! ¿Quién es uno de mocho? Yo, señor. ¿Onta, bebé? ¡Aquí está! ¡Ay! Hágale a él así. ¡Onta, bebé! ¡Calle la jeta, oh! Venga, parce. Ahora sí, este es papá, este tatu. Hágale. ¿Es que tú bailas? ¿Es que stripper? Papá. ¿Para qué estudiamos, pues? Ay, papá. Sí, señor. A todas las dejo matadas. ¿Y podríamos bailar el stripper acá? ¿Quieren? Sí. Pero bueno, ¿quieren? Sí. ¿Se quieren seguir riendo que se enteloten y papá? Él es muy chistoso, enteloto. No, ya, ya. Venga, vamos a bailar, vamos a ver, podemos bailar. Ajá, papá. A ver, ¿para qué estudiamos, pues? Sí, pero que saquen al chino. Saca más, porque él no sí, puede ver. Sí, no. Sí, Tito, venga, vamos para allí un momentico, ¿bueno? Venga, don Suso, venga. ¿Qué? Le digo un secreto. ¿Qué? Tengo chichi. Ay, ¿tiene chichi? Sí. Venga, yo lo llevo a hacer chichi, venga. Ay, hermoso. Venga, yo la llevo. Gracias, don Suso. ¡Es mocho! ¡Qué maravilla! ¡Qué talento! ¡Talento! Ahora sí se prendió esta vaina. Yo le pongo la música. Ajá. Y usted va a bailar. Aquí en esta mesa, puede, si quiere. No, ¿y sí? El tubo. ¡Tráigame el tubo! Eso, ve que verá, tráigame. Este pidió tubo, vio. ¿Qué va a hacer con esto? Se le tiene el tubo. ¿Usted no pidió tubo? Ah, para bailar, qué susto. Entonces, con ustedes, aquí en la cámara, Tato, el striptease sensual. ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Jale! ¿Qué jale? ¡Pero jale bien, vos! Así. Ah, ¡wow! ¡Y la boleamos! ¡Oh! ¡Ay, qué movimiento! No, tenés que no traje ropa para hacer striptease. ¡Ay, ya, quieto! Yo siempre, Suso, yo siempre cargo mi tanguita de la buena suerte. ¿Sí? Es la tanga sexy. A ver la tanga. ¡Ay, sex! ¡Míralo! Ahora vienen las chicas y traen sus billetes de 100 mil, 50 mil y me lo meten en la tantaloneta. A ver, chicas, ¿no? ¿Ninguna va a pagar? De 20... 10. No, muy chichipata. Para el taxi. Es que para el taxi. Si no dan ni un kit de sus o menos van a dar plata. No me gusta esta parte. Tome a ver, vista hacia ver. Ya, venga, yo lo ayudo. No, ya ni acaloré ni así. Hermano, aprendiste eso en el ejército y lo haces muy bien. Muchas gracias. Quisiera que me enseñaras a ver la técnica, cómo es la cosa, si yo puedo. Si yo puedo hacer, porque uno no sabe que la belleza no me puede durar toda la vida. Ah. Entonces, por eso tenemos una sesión aquí que se llama El Reto. Atención. Uno se sienta. Sí. Tráquete. Pues... A ver, ¿le gustó? Sí. Este es mi Suso.
Más o menos así. Está como, está llevado, tío. ¿Ha llevado qué? Pobre muñeco. Entonces, es una... Ese es Suso, después del Zika. Hola, Suso. Vocalice. Hola, Tato. Yo vocalizo. Hola, Tato. ¿Y cómo es que haces la mera? Yo me meneo. Para ese entonces, por ejemplo, la pierna. Ok. ¿No ven aquí? Bien. ¡Ya me meneo! ¡Le di un ataque! Entonces, póngale una voz a su personaje. Que le quede fácil hacerla. Una voz que me quede fácil hacerla. Sí. Listo. ¿Sabe qué personaje le quedaría fácil? El trino de Riondo. ¡Así! ¡Berriondo! ¡Ese! ¡Todos hablé por ahí! ¿Así? Sí. Ay, ¿y lo está haciendo bien? ¡Sí! Que ya me pueden echar de aquí ya, que... Oiga, muy bien, hombre, aprendimos mucho. Un aplauso para él. ¡Excelente! Muchas gracias. Venga, siga por allí. No, por ahí, yo le llevo la ropita. ¡Chao! ¡Chao, gracias! ¡Chao, Jorge! Dios te bendiga. ¡No, qué espectacularidad! Nixon, recójame esta vaina.